Hola a todas y a todos, bienvenidos eh, hoy a este espacio de Encuentro Check, donde hoy vamos a profundizar al respecto de, de un tema muy relevante en el contexto actual relacionado con las plataformas digitales en torno a las artes escénicas. En el día de hoy tenemos a grandes invitados que nos acompañan y que vamos a poder profundizar al respecto de una temática que, al menos para las artes escénicas, tiene un completo eh, espacio de innovación y de articulación en un entorno digital completamente eh, acelerado en un contexto de pandemia, por lo cual sería muy pertinente poder profundizar en sus alcances, sobre todo pensando eh, el tiempo, el mientras tanto que ha pasado en torno a la pandemia. Antes de presentar a los panelistas, quiero dar un poco la introducción de contexto de este, del marco de este panel y contarles un poco de dónde vamos a abordar esta temática. En primer lugar, creo que es importante entender que la crisis del COVID, de alguna forma, ha extremado la fragilidad que ya afectaba al sector cultural y el papel que juega en torno a la cultura y la sociedad. En muchos países, como Chile, hemos presenciado discursos y debates públicos que reafirman la importancia, por supuesto, de la cultura como un elemento de identidad, de cohesión, de bienestar. Sin embargo, para las artes escénicas, por su característica de copresencialidad y su interacción con los públicos, este espacio particular de contexto COVID ha imposibilitado en muchos casos sustituir estas formas de actividades, tanto de exhibición de obra como procesos creativos. Por otro lado, obviamente la dedicación casi exclusiva de muchos agentes del sector de las artes escénicas en un contexto de pandemia ha hecho complejo el desarrollo del sector en un año como el 2020. Mientras la crisis de alguna forma eh, obliga a que lo, las infraestructuras culturales tengan que cerrar, esto ha impedido la, la continuidad de actividades presenciales y ha conducido de alguna forma a que quede en evidencia y se rompa este equilibrio de sostenibilidad económica de muchos proyectos culturales que de alguna forma ya estaban precarizados de antes. En este contexto, y pensando obviamente en la fragilidad del ecosistema cultural, ocho meses después del inicio de la pandemia que impactó obviamente a todo el sector, a toda la sociedad y al sector de la cultura, y especialmente a las artes escénicas por su característica de copresencialidad, Estamos transitando un mientras tanto, un mientras tanto que se dilata sin todavía seguridad con fecha de retorno y en una transición llena de dudas, obviamente, que obliga a reflexionar sobre el futuro del sector y su relación, obviamente, con la sociedad. Es por ello que nos parecería de toda pertinencia dar inicio a, a este panel. Eh, Relevando la importancia que han tenido las plataformas digitales de arte escénica y las distintas iniciativas que se han visto eh, aceleradas y proyectadas en un contexto de mucha incertidumbre, donde han jugado un papel fundamental tanto para conectar a los artistas, los intermediarios y los públicos. Es por ello que quiero presentar a las personas que van a estar acompañándonos en este panel. En primer lugar, nos acompañará. Eh, Patricia Rivera Eneira, ella es fundadora de la plataforma Escenix, así que muchas gracias Patricia por acompañarnos. Vamos a profundizar más acerca de esta iniciativa. Por supuesto, también nos acompaña Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Amil. Muchas gracias Carmen por acompañarnos. Y también nos acompaña Javier Bacache, colega y jefe de unidad de la programación artística y formación de públicos del Ministerio de las Culturas las artes y el patrimonio. Yo por lo menos estoy muy honrado de tenerlos presentes. Creo que es un panel que vamos a poder profundizar evidentemente en un contexto muy particular de las artes escénicas y donde cada uno de ustedes ha tenido perspectivas distintas que nos permiten visualizar eh, hacia dónde se mueve el futuro de las artes escénicas en un contexto lleno de incertidumbres. En ese contexto y un poco en lo que... Lo que quería dar de pie inicial antes de comenzar la conversación es que, si bien para muchas personas, eh, tanto Scenics como eh, Teatro 1000 TV eh, se han visto como muy expandidas en este contexto, no son proyectos o iniciativas que nazcan eh, en el contexto de pandemia, sino que tienen una historia previa que me parece muy importante relevar, porque es importante eh, entender que estas son ideas que surgieron antes de la pandemia y ha existido una aceleración y un proceso de adaptación en este contexto para poder adaptarse, eh, obviamente, a algo nuevo para todos. ¿no? Y desde ese punto de vista, eh, y un poco para abordar eh, una primera parte de, de este panel, eh, quería, Patricia, como comenzar con con un poco con la plataforma CENIX, y, y preguntarte eh, de alguna forma de dónde surge esta idea de CENIX, que entiendo que nace en 2018, o sea, por eso comento, nace antes de, del contexto de pandemia, es un trabajo que lleva un tiempo de articulación específicamente, pero que responde a un modelo de gestión profesional particular, que tiene características que de alguna forma se han debido como acelerar y adaptar en un contexto como el actual. Entonces sería importante que la, para la gente que nos acompaña saber de qué forma obviamente nace la idea, cómo se fue adaptando en este contexto y, y de qué manera se entiende este modelo de gestión de Cenix para poder hoy día eh, interceder en este campo de las plataformas virtuales actuales. Yo te voy a, mientras tanto, ayudar a compartir, eh, Patricia, una presentación. Y tú prende el micrófono porque lo tienes apagado, por favor. Estoy. Bueno. Hola, buenos días. Bueno, mire, CENIC surge de, de, de una necesidad personal mía y de mi, y de mi socio. Ambos somos... Eh, mi socio Esteban Larraín es cineasta y, y yo me vi privada muchos años cuando viví en, en, en Italia de, del teatro chileno. Así es que eh, eso es lo previo y después cuando estaba acá en Chile me veía privada del teatro, del teatro europeo porque bueno, no. Eh, es, como, como dijiste tú muy bien, el teatro es básicamente una experiencia de comunidad presencial. Así que así burgueteando y buscando eh, contenidos para ver, eh, descubrí que existían plataformas similares a Scenix, eh, todas bastante incipientes, sin embargo, una, quizás la plataforma gringa, Broadway, HD, tenía un, un tiempo más largo. Y de esa forma surgió esta idea. A mí me parecía eh, que las artes escénicas estaban en, en, en un debe respecto de lo digital. Eh, si tú te piensas, la música, por ejemplo, los grandes conciertos musicales, hace muchos años ya que vienen siendo eh, registrados y, 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 tienen, y tienen, eh, eh, se entregan y hay acceso a ellos eh, oh, desde hace desde hace tantísimo tiempo. Yo no, no, nunca estuve en un concierto de Queen, por ejemplo, pero sí he podido disfrutar de, he podido disfrutar y vibrar con esos registros, porque están hechos, eh, pensados para, para ser vistos en pantalla. Así que esa era un poco la idea nuestra. ¿no? La idea nuestra era registrar espectáculos en modo profesional, como lo hemos hecho. Eh, como lo hicimos todo el 2019 hasta que empezó esta pandemia. En 4K, bueno, voy a, mira, voy a avanzar con la presentación. ¿Lo puedo hacer yo, Javier, aquí? ¿O lo, ha, o lo tienes que hacer tú? Yo voy a ir avanzando, ¿ya? Eh, ya. Eh, bueno, ahí está. Este fue el primer eslogan que creamos. Esta presentación, interesante decir que esto, eh, todo nuestro modelo se vio obviamente modificado, acelerado, cambiado, estirado y sigue estando, eh, estando muy vivo y muy modificado por la contingencia y lo que está ocurriendo. Eh, puedes avanzar. Uno de los problemas y dolores que nosotros veníamos a resolver era, eh, era el, el hecho de que muchas veces eh, yo misma me veía... Eh, Privada de ver espectáculos interesantes por falta de tiempo, eh, o, porque, o pensando también en la gente que vive en provincia, eh, pensando también en la comunidad 14, que son los extranjeros, eh, los, los chilenos que viven en el extranjero, y pensando también en crear una plataforma eh, que pudiese abarcar todo el teatro hispanopartlante. Avanzamos. Eh, descubrimos a través de los, de, los, de, los, eh, de los estudios que uno de los espectáculos más eh, queridos por los chilenos es el teatro, superando largamente el cine chileno y otro tipo de espectáculos en vivos como la ópera o el ballet. Eh, las barreras con las que se ve enfrentado el público en general en Chile y en gran parte de la América Latina tiene que ver con esto. Hay una alta concentración de los teatros en las grandes capitales, en Chile en particular, solo en, las tres, comun en tres comunas de Santiago. A veces las entradas son demasiado caras para el público, eh, hay falta de tiempo. Y por otra parte, eh, se ha convertido en una de las, cosas preferidas por, por las familias en el mundo, la entretención en casa, lo que se llama nesting. Hay una escasa oferta en regiones y a este cuadro se debería sumar el COVID que nos ha dejado lejos de los teatros. ¿Avancemos? Para cerrar esta brecha y democratizar el acceso a estas artes escénicas y vivas, nosotros pensamos en esta plataforma. Eh, haciendo algo que fuese eh, muy profesional, elegante, con registro en alta definición, 4K, con múltiples ángulos, pero siempre manteniendo el respeto por el montaje, es decir, nosotros no hacemos un, una obra de la obra. Eh, seguimos el modelo en ese sentido de eh, las plataformas inglesas. Aquí está, como ya se puede ver, CENIX en las televisiones. Nosotros ya salimos además con una aplicación en Google Play y en App, o sea, para eh, celulares, smartphone. Podemos avanzar. Ahí se ven las la distintas, obviamente, soporte, ¿no? De, los de, soportes, ¿no? Los soportes, sí. Y queremos seguir avanzando con nuestro soporte. ¿Cómo funciona? Nosotros, como te digo, grabamos, eh, incorporamos, además, en este, estamos incorporando en este último periodo también producciones extranjeras, haciendo alianzas con otras plataformas como la nuestra. Eh, la idea inicial era cobrar una suscripción mensual. A personas e instituciones, y sigue siendo la idea, la, esa idea la vamos a implementar ahora muy, muy próximamente. Hay que decir que nosotros salimos, estábamos en una marcha blanca piloteada en, durante diciembre, enero y febrero, eh, pero ya teníamos la plataforma online y en marzo, cuando los teatros se cerraron, decidimos eh, ponerla al público a disposición en modo gratuito. Eh, Aquí está un poco el modelo, ¿no? Como que Aquí está de estar el modelo de. A, a mirar cómo, cómo funciona un poco y se pensó esta plataforma a nivel de gestión, ¿no? Sí, y también eh, hay que decir que la idea: yo soy actriz y por lo tanto sé muy bien lo que significa ensayar, montar, producir y, y llevar una obra al teatro y a veces son. Eh, grandes periodos de trabajo en eh, donde eh, al final uno está un mes o dos meses en cartelera y después ese trabajo se guarda y nunca nadie más lo vio. Entonces esta también es una forma no solo de, de, de difundir eh, las obras que queden para la posteridad, para las nuevas generaciones. Yo quisiera que mis nietos vieran las obras que yo hago hoy, pero también es un modelo de negocio para, para permitir otros y nuevos ingresos. A los artistas, porque claro, hay, ya... por supuesto. Y aquí está nuestro mercado, está el, lo que digamos son las instituciones y por otro lado eh, las, las, las personas. ¿no? Perfecto. Y aquí están un poco como la visualización de que obviamente ustedes toman experiencias, evidentemente, de otras plataformas que ya vienen de en camino y que de alguna forma presentan. Eh, eh, o, eh, mirada que aportan, obviamente, a perfeccionar este tipo de plataformas digitales que se pensaron también antes de la pandemia, ¿no? Así es, así es. Ahí tenemos a los primos eh, de Teatrix, a Chenarium, que son los brasileños, y Digital Theater, que son ingleses. Y bueno, son nuestras competencias, como ahora han aparecido, además, muchísimas otras competencias, pero que pensamos que también ofrecen la oportunidad y el desafío para eh, crecer y mejorar eh, los. Lo, los contenidos que presentaremos y presentamos. Muchas gracias, gracias. Patricia por tu, tu, tu presentación y como un poco dar contexto, que claro, efectivamente Scenic se pensó antes del proceso de pandemia, se ha visto acelerado en este contexto, y ha tenido que, que de alguna forma, como todos, eh, eh, adaptarse a un contexto nuevo donde ha podido jugar un rol eh, dentro del, del de las artes escénicas bastante relevante para, para como alguna forma canalizar evidentemente eh, la falta de espacio obviamente copresenciales para poder trabajar y dar de alguna forma soporte a los artistas en momentos súper complejos para, para el arte en vivo de alguna forma. Creo que es súper importante. Eh, visibilizar que este es un proyecto que se pensó eh, de manera muy acabada y, con, y que se nota que hay como una mirada de estudio, de campo, de experiencias internacionales, de cruce y también adecuado a, al contexto nuestro, ¿no? Como que también es, es interesante verlo desde esa mirada. Y vamos a profundizar más adelante, obviamente, en, 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 en aquello, pero me gustaría pasar a, 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 a complementar un poco más con, con Carmen, eh, que Carmen a través de la Fundación Teatro Mil, cuentan también con una plataforma digital que también eh, nace en el año 2017, entiendo Carmen, tú me corriges después, obviamente, si es que no es así, pero entiendo que nace en 2017 y que también se ha ido adaptando y jugando un rol fundamental a la hora de eh, poder pensar también desde qué lugar estas plataformas digitales generan contenido, se asocian obviamente con otras instancias, agentes, espacios tanto locales, regionales como internacionales. Y a la vez pensar un ámbito que, que no es menor en una plataforma digital, que tiene que ver con una mirada curatorial que también permita dar como una característica particular a una plataforma que podría ser solamente un soporte informativo. Y al parecer, las plataformas hoy en día juegan otro rol eh, en el campo de las artes escénicas. Carmen, si tú estás lista con la presentación, no sé si puedes eh, compartirla. A ver si puedo. Esta. Compartir. ¿Estoy compartiendo? Sí, estás compartiendo. Yo pondría eh, la presentación para que se vea completamente y si no, sigue, porque se ve eh, obviamente en, allá abajito, mm. donde está como el al lado de la mano derecha abajo. Sí. Al ladito, no, dos, dos más al lado donde aparece como es. Ahí. Entiendo que. Ya. Yeah. Este? Vamos Bien. a ir comunicados. Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hola Pati, hola Javier. Qué bueno eh, compartir con ustedes esta experiencia. Eh, nosotros somos la Fundación Teatro Mil, una fundación que tiene cuatro líneas de trabajo al menos. Una de ellas es el acceso y para nosotros eh, el Festival Santiago Mil, que está en regiones, está en siete regiones, eh, que presentamos todos los meses. Eh, entre, ahora entre el 3 y el 23 de enero, un gran festival de teatro que es un faro en Latinoamérica. Eh, también tenemos líneas de trabajo de formación, de coproducción, es una institución que desarrolla muchos programas en el año en esas líneas. Y um, una de nuestras herramientas que teníamos desde el 2017, como bien decías tú, es esta, esta página que que era una, un sitio donde guardábamos nuestros archivos, incluso hay una obra de la Patti, para que la vean tus abuelitos, tus nietos. Eh, Patti está el coordinador en, el, en, la, en nuestro sitio. Eh, y era, era básicamente poner los archivos a disposición del público eh, y era un archivo audiovisual. A raíz de esta pandemia y con el objetivo de apoyar a los artistas y también de de estar cerca del público, dijimos, ¿qué hacemos? Pongamos a disposición nuestra nuestra nuestro sitio, nuestra esta plataforma que comenzamos a explorar, a inventar en el camino como hemos hecho siempre. Ustedes saben el festival Santiago Mil no nació, el Teatro Mil no nació como un festival, nació como una como algo muy orgánico así también pasó con nuestra eh, con nuestra eh, plataforma y claro nosotros decimos ahora qué hacemos esto es para programar y hemos hecho de todo entonces eh, lo más interesante o sea nosotros somos somos una institución que viene de la sociedad civil que tiene ha peleado por 27 años por tener presupuesto por ejemplo y estar en la glosa presupuestaria del ministerio eh, y ahí queremos seguir insistiendo y resistiendo haciendo lo que hacemos que si, no, no, si no si no hiciéramos el festival si no hubiésemos buscado esta plataforma es como, para qué existimos si no? es como decir en esta, en esta, ahora había que ponerse a hacer eh, todo digital pues vamos vamos a hacer digital vamos a, a transformarnos, porque todas las formas de lucha en esto sí son posibles, lo creemos, lo vivimos. Y entonces hicimos un taller, pusimos la, la, la plataforma, somos súper profesional y responsable entonces aprendimos rápidamente y todos nos pusimos a hacer, un, hicimos un taller en la fundación de aceleramiento digital para ir alimentando nuestra plataforma, porque pasamos de tener 3.000 visitas en dos años, en tres años, a 80.000 la primera semana. Entonces era una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, eh, hicimos un proceso bonito, potente, y eh, pasamos, quisimos pasar ya de una plataforma que era... Nuestro archivo como mediación a una sala virtual que ah, hemos programado, hemos hecho ciclos, eh, hemos acogido a otros festivales, hemos, eh, hemos realizado festivales que ni siquiera los teníamos previstos, como el Danza Hoy. Estuvimos con la Rebelión de los Muñecos, ahora mismo estamos con un programa que se llama El Teatro. La próxima semana comienza un festival de danza de, de concepción. Eh, con el, con el objetivo básico de cómo ayudamos a los artistas, cómo mantenemos todavía esta ampliación de público, porque lo que pasa hoy día es que podemos estar en las casas efectivamente y podemos ampliar al, al, el amor por el teatro desde los más niños, desde, lo, desde la tienda de infancia. Y, y eh, no ha pasado de todo en este tiempo, ha sido un aprendizaje duro, intenso, como somos. Eh, y bueno, y nos dimos cuenta que, eh, que tenemos algunos datos que podríamos compartir: un 79% del público ve espectáculos en línea. Eh, parece que no fui para adelante. Eh, Antes de la cuarentena, solo 31% eh, lo hacía. Eh, y hay un 84% de las, de las personas que dicen que, van a seguir, eh, que quieren seguir viendo en sus casas también desde estas plataformas. Eh, las obras de teatro que están grabadas lideran las preferencias, tienen un 60% de preferencia. Eh, los conciertos con un 52% y las obras de, de teatro en un formato Zoom, que yo creo que eso va a ir aumentando. Eh, un 33% porque el Zoom lo que ha tenido es la interacción con el, con el público, las conversaciones que, que son alucinantes después de cada presentación y lo que más eh, valora la experiencia, eh, eh, lo que más se valora en esta plataforma es la calidad de la obra el sonido, la imagen eh, y que sea fácil que sea fácil de, de entrar eh, Aquí hay un tema con respecto a que en nuestro estudio, esto fue un estudio que hicimos eh, interno, con, bien grande, eh, para la, cuando nos reactivemos, eh, hay un alto porcentaje que dice que va a ir a, a espacios abiertos, eh, un 82 que vuelve a las salas sanitizadas. Eh, o sea hay público y lo presencial sigue siendo eh, el corazón del teatro. pero esto es un complemento y ahora ya más que un complemento, una posibilidad de llegar a otras plataformas. Bueno nosotros como somos una institución internacional, nuestras alianzas las pusimos en, 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 en acción de inmediato, hicimos el, con el festival grec, hicimos una pres, tuvimos una presencia, de Latinoamérica en el Festival Greg y eh, estamos eh, con ellos hoy día eh, compartiendo informaciones también con, eh, con el Ministerio de las Culturas de la Ciudad de Buenos Aires, con Perú, con Brasil. Tenemos unas una grandes alianzas que nos han permitido, por ejemplo, presentar espectáculos en vivo desde Inglaterra, eh, con, con, junto a Colombia, eh, Perú y Argentina y nosotros. Eh, Vamos, eh, no, bueno, nos volvimos digitales sin quererlo, pues imagínense, yo estoy aprendiendo a usar esto, eh, pero somos digitales en este minuto porque no había de otra, y lo que vamos viendo siempre es como la calidad, tener una curatoría súper especial, es, trabajamos mucho en esto, y que las comunicaciones ya tienen que ser en total, por lo tanto, nuestro también tenemos una gran experiencia en eso y por lo tanto las comunicaciones son nuestro fuerte y las hacemos desde todas las plataformas y lo que nos interesa no solamente es mostrar las obras, sino que todos los procesos. Por lo tanto, bueno. eh, tenemos series, hay documentales, hay, hay, charlas, hay, hay clases magistrales, todo eso que es material riquísimo para, lo, para los estudiantes pero tam y también para el público más interesado. Y lo que más queremos y buscamos es que el público nos responda que eh, cómo cómo hacemos para comunicarnos por eso el zoom y las conversaciones después son muy interesantes y cuáles son nuestros desafíos eh, esto como vamos a, ya estamos en un escenario que es híbrido el festival va a ser así eh, nuestro de estrechar la, las brechas digitales vamos a seguir haciendo alianzas en los territorios y nosotros hoy día tenemos alianzas con todos los municipios en, a lo largo de todo el país eh, Parti hacer como mucha, hace participativa esta plataforma, escuchar mucho a la gente, eh, acercarnos, transformarnos y eh, seguir siendo internacionales. Nosotros no creemos en lo nacional, creemos que es, somos internacionales porque los artistas son internacionales, no son solo de un país. Y para volver a encontrarnos, esta plataforma, teatroamil.tv, que llegó para quedarse, tiene una curatoría súper especial. Vamos a tener una, eh, una línea que se llama, es un programa nuevo, se llama Territorios Creativos y son creaciones de regiones, curadas en regiones, por artistas que están hoy día dialogando con grandes, eh, con grandes creadoras. Ayer Patti escuchaba a la Chiara Guidi de Rafael Osancio, que hablaba con una compañía del Maule y que hablaba, le hablaba y le, le hacía preguntas sobre su proceso. Son compañías que nosotros no conocíamos y que hoy día las pusimos eh, en conexión con las grandes artistas que conocemos eh, del mundo entero. Bob Wilson va a hacerles una, una, una charla, por ejemplo, a ellos especialmente y otra abierta. Eh, estamos eh, como inventando, reinventando la, al andar para hacer que, esta, que, que la comunidad del teatro eh, crezca, se mantenga y a través de esta plataforma seamos cada día más... Los que, amamos, los que estamos con esta pasión por el teatro. Vamos Carmen. a tener un foco en, de mujeres creadoras. Ya estoy terminando sí. la programación nacional, que la elige un jurado y las coproducciones, una familiar porque nos interesan los niños, y un foco en Rimini Protocol. Eso es lo que viene en la línea curatorial de, de la nueva del, nuevo, del festival que va a estar en, en, esta, en esta plataforma. Carmen, yo voy a comentar que me parece muy interesante un punto que tú mencionas en particular con respecto al, 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 bueno, al, a la fundación y la plataforma que, que de alguna forma como tú decías el camino del festival no nació como un festival y se convirtió en un festival y sido de manera natural es interesante también cómo la fundación a través de, de de esta plataforma digital también ha tratado de, de ser fiel también a su esencia, ¿no? Como que las plataformas digitales no son solamente soportes de contenido y de información, al parecer también tienen que tener una lógica y una coherencia con las organizaciones, obviamente, los modelos de gestión y las miradas particulares también que, que cada organización en sus diferenciaciones, obviamente, que tienen internamente, pueden darle eh, a las plataformas, como que pareciera ser que las plataformas también tuvieran un espacio vivo también de interacción con los artistas, como intermediadores, con los públicos. Y un poco hacia allá quiero apuntar en una tercera pregunta, un poco también pensando que está Javier Ibacache presente, eh, y un poco entendiendo que hay un modelo de gestión que soporta, como mencionaba Patricia muy bien, eh, estas plataformas digitales. Por otro lado, como Carmen también señaló, estas plataformas interceden en distintos ámbitos, tanto a nivel de curatoría, de contenidos, de interacción con artistas nacionales, con artistas locales, con artistas internacionales. Y, y de alguna forma esto comienza a dar coherencia a, a, a un nuevo espacio, obviamente, para las artes escénicas del futuro. Eh, ¿Dónde quedan los públicos en este contexto? Como bien decía Carmen, al parecer es, efectivamente existen certezas y, y datos que nos entregan cierta... Eh, miradas donde podrían interactuar, pero tengo la sensación, y ahí Javier quiero como un poco ahondar un poco después de esta panorámica, eh, que los públicos de alguna forma ya eran infieles, como muchas veces lo hemos hablado en el ámbito presencial, eh, donde las organizaciones han logrado de alguna forma generar mayor captación y fidelización de estos públicos, pero al parecer el público digital reacciona y funciona de manera distinta y al parecer... Todavía nos queda mucho trecho por avanzar en cuanto a su comportamiento en torno a las artes escénicas. No sé, Javier, si tú desde esa mirada podrías darnos un, una panorámica general de cómo visualizas este comportamiento y pensando también en cómo han interactuado las distintas iniciativas con los públicos, sabiendo obviamente que es un, un ámbito que, que tú manejas eh, sobre la materia. Muchas gracias, Javier. Eh, bueno, saludo a Patricia y a Carmen. Eh, muy honrado de estar compartiendo esta conversación. Efectivamente, eh, bueno, hemos vivido una temporada de marzo hasta ahora eh, intensiva de conversaciones eh, de Zoom, tratando de comprender el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo eh, al que difícilmente hoy día podemos decir una palabra final sobre cómo catalogarlo o incluso también tenemos dudas sobre cómo va a ser el futuro inmediato. Pero en relación a los públicos, indudablemente eh, nos hemos encontrado en una suerte de bisagra. ¿no? Eh, las artes escénicas en general han históricamente construido un público presencial y eso es lo que define la conformación de una comunidad, a veces comunidades que están en los territorios que se activan con las artes escénicas o bien comunidades que se conforman en torno a la experiencia de lo escénico. Pero de repente, de un día para otro, volcarnos a lo digital ha supuesto encontrarse con un entorno distinto donde eh, indudablemente eh, el ecosistema digital tiene otros parámetros o, o, o tiene otras cualidades que condicionan también el comportamiento que esos públicos que pueden ser presenciales tienen acá. ¿no? Um, entonces, si bien, como bien demostraba Carmen eh, en su presentación, podríamos decir que... Esta ha sido una oportunidad para que se amplíen los públicos de las artes escénicas y los datos dicen de al menos de algunas eh, organizaciones como eh, Fundación Teatro Mil, también el Gran Teatro Nacional de Lima y algunas experiencias fuera de Chile que se han hecho estudios concretos tratando de determinar si ha habido un nuevo público o podríamos decir visitantes virtuales que se han acercado a eh, organizaciones que antes no conocían o que no asistían. Y efectivamente eh, eso, eso ha ocurrido. ¿no? La duda existe respecto de cómo se comportan esos públicos, ¿no? Eh, tú mencionabas la fidelidad, e indudablemente la fidelización o fidelidad de los, de los públicos es lo que podríamos decir que los convierte en definitiva en, eh, en comunidad. Entonces, me, me atrevería a decir que lo primero, el primer desafío que tiene la arte escénica en este contexto en relación a los públicos es algo eh, que caracteriza a lo que técnicamente se denominan audiencias digitales, ¿no? Las audiencias digitales, distintas a los públicos, eh, son por definición eh, infieles respecto a la forma de relacionarse con los contenidos, ¿no? Y esto tiene una denominación bien concreta que es, son dos cualidades que es la fragmentación, o sea, tienen consumos culturales muy fragmentados en Internet eh, y la autonomía de ese consumo cultural, deciden cuándo, dónde, cómo y por cuánto tiempo ver un contenido, ¿no? Y junto con eso se suma un tercer, eh, una tercera cualidad que tiene que ver con la interacción. ¿no? Son públicos o audiencias digitales que se involucran más o que quieren interactuar más. Entonces, yo diría que el desafío que tienen las artes escénicas en este contexto es cómo construir públicos a partir de estas cualidades o características de las audiencias digitales, eh, cómo lograr sobre todo ser relevantes para ellos en un ecosistema que está... Eh, tan, de, con tantos contenidos en despliegue. ¿no? Lograr ser relevante significa estarse, estar renovando o proponiendo contenidos permanentemente y, este, y significa también estar innovando en las formas de interacción eh, de los públicos. Entonces creo que ese es el, el principal desafío que tienen las artes escénicas. Ahora bien, la perspectiva internacional y, y la proyección también local dice que vamos a vivir un escenario híbrido, al menos un o dos años más, ¿no? que vamos a estar en una suerte de adaptación a los protocolos con lo que ya hemos visto en Europa, con eh, escenarios posibles de rebrote. Eh, y por lo tanto, el rol que hoy día está viviendo lo digital, me atrevería a decir que, que, que va a seguir siendo significativo y lo más probable es que se integre eh, ya como, como una interfaz eh, complementaria. Entonces, lo último que, que quisiera agregar es que... Eh, una reflexión para mi gusto clave eh, la han dado, eh, se ha dado sobre todo en España en relación a esta noción de interfaz. Porque la pregunta de la pandemia, al menos en, los, en debates en los que me ha tocado estar, no es tanto cómo ha afectado a la creación, porque la creación se ha fortalecido, eso es lo que uno observa. ¿no? La pandemia lo que ha desnudado más bien son las formas en que se eh, gestiona esa creación, ¿no? lo que llamamos precarización en muchos casos, que es transversal. Eh, pero en términos de, formales, lo que está en juego es la interfaz, o sea, el rol que cumplen la infraestructura. ¿no? Porque lo que podrían hacer las plataformas digitales es coexistir, complementar o sustituir en algunos casos el rol que tradicionalmente se le ha venido adjudicando a las infraestructuras. Entonces, eh, una línea de reflexión tiene que ver con cómo se repiensan los teatros, cómo se repiensan las salas, cómo se complementan, ya estamos viendo ejercicios de complemento con transmisión por streaming o complementos de plataformas propias o de colaboración, pero seguramente es allí donde observaremos cambios ¿no? en la relación entre la creación y la interfaz, que es la plataforma. Y desde allí también se abren las posibilidades de eh, consolidar vínculos con los públicos, con estos públicos potencialmente infieles. Eh, ya, lo, ya sabemos por, por qué, pero eh, cómo poder eh, contribuir a que eh, fortalecer su vínculo, su compromiso. Hay indudablemente mucho aprendizaje en esto, ya hay una historia de cómo gestionar eh, públicos en lo digital, eh, ya hay bastantes herramientas, ya hay bastantes eh, seminarios y talleres en esto, pero creo que por primera vez eh, las artes escénicas en su conjunto se ven por una, por una contingencia forzadas a tener que emplear esas herramientas, eh, que tienen una dimensión ideológica en algunos casos, que eh, indudablemente requieren eh, tomar un punto de vista. Eh, pero pienso que eh, es allí donde está el desafío cuando hablamos de públicos, de artes escénicas en lo digital. Eso. Muchas gracias Javier y, y comparto completamente la mirada de este como interfaz y, y de alguna forma como la infraestructura. Por eso yo mencioné un poco al inicio la falta de infraestructura abierta hoy en día, claro, ha obligado a como pensar en otros soportes y en otras eh, plataformas, en definitiva, de, de exhibición que permitan dar de alguna forma sustento económico también a un sector que, como ya sabemos, está precarizado de antes. Y, y, y lo que hemos visto, por lo menos, tanto con snix y tanto con la fundación eh, a través del, de 2000 td es que efectivamente las plataformas pueden ser intermediarios eh, relevantes a la hora de eh, interactuar tanto con los artistas, con los distintos soportes, obviamente, de exhibición y además con los públicos. Ahora bien, habrá que ver después, me imagino, con el tiempo, porque estamos todos en un momento, obviamente, de, de mucha prueba, error, innovación y, y probando eh, cómo va avanzando en este mientras tanto, como yo le suelo llamar, eh, eh, de qué manera... Eh, continúan estos públicos digitales cerca de las instituciones y de qué manera se puede diversificar también eh, a través de las plataformas digitales captar a públicos que quizás no tenían lo presencial como parte de su, de su esfera obviamente de interacción con las artes escénicas eh, y al revés, o sea, como quizás públicos que efectivamente es, siempre apelaban a lo presencial eh, y no tenían la plataforma digital como un espacio posible de... de de, obviamente, de, de poder captar o, o vivir las artes escénicas, ahora que las plataformas digitales tienen otras posibilidades. Eh, pensando que queda poco tiempo de cerrar, eh, en el caso de que hayan preguntas de parte de la, del, del público y que, que tengan, puede dejarlo usted en el chat. También estamos transmitiendo a través de de las plataformas digitales del Ministerio, por lo cual podemos también recoger algunas breves preguntas, pero creo que ha sido bastante eh, claro, evidentemente, eh, eh, señalar que efectivamente existe un modelo preciso que le da soporte a estas plataformas digitales, que son mucho más que páginas web. Por otra parte, generación de contenido, curadoría y, 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 y entablar como un rol dentro de esa cadena productiva de las artes escénicas a través de las plataformas digitales, que va como alimentando mucho más la idea de que son mucho más que eh, páginas web o soportes solamente de, de contenido y que de alguna forma ha, ha debido interactuar con un público que se ha visto también eh, eh, en una circunstancia completamente distinta a la, a la normal en esta pandemia quería preguntarle a los tres eh, un poco pensando en todo este en este en este mientras tanto que estamos atravesando eh, de qué manera visualizan eh, hacia el futuro, eh, que las plataformas digitales van a ser espacios quizás eh, relevantes para las artes escénicas y que una vez que vuelva lo presencial, ¿qué rol van a tener esas plataformas en la cadena, obviamente, de las artes escénicas? Me gustaría que quizá, poder enfocar una, en una respuesta breve de parte de Patricia, Carmen y Javier, ¿cómo imaginan que las plataformas digitales, una vez que vuelva la copresidencialidad, van a seguir? interactuando en este nuevo sistema en este nuevo escenario para las artes escénicas, Patricia ¿cómo te imaginas tú que, que, que una vez que vuelva loco presencial, lo presencial eh, escénics va a interactuar en este nuevo espacio? Yo pienso, creo y es para lo que nosotros estábamos trabajando ya desde, desde antes o sea, estábamos en esa, en esa hipótesis que Primero se, va, se van a trabajar eh, los contenidos de artes escénicas también eh, con, eh, digamos, con la, como, como siempre las artes escénicas tienen una, un aspecto de la exper de experimentación. Somos, somos osados de la experimentación. Creo que eso también va a pasar por las te nuevas tecnologías. Nosotros ya estábamos, por ejemplo, en contacto con una plataforma inglesa que trabaja eh, en realidad virtual eh, o en 3D. Eh, entonces, de, de, inclusive yo hice una película hace poco en, de realidad virtual, aquí con un chico chileno. Eso en el teatro también puede, creo que va a tener una expansión. Y por otra parte... Eh, eh, si se van a, a presentar estos registros como nosotros ya los estábamos grabando, por ejemplo, en el 2019, como te decía, estas obras eh, en alta definición y con estándares muy altos de calidad técnica, eso va a, va a eh, generar que las obras que presentamos, los, los artistas, tengan un rigor. Y, eh, en, en lo escenográfico y en la puesta en escena eh, mayor, porque la cámara ve todo, la cámara así como ves tú, yo, yo siempre digo la televisión es terrible, las cámaras son terribles porque tú, tú, tu Muestra cara que, no, tu carita que es chiquitita tú te ve, tu carita se ve gigante en la pantalla entonces todo se magnifica y es un poco lo que vuelvo a, a, a a repetir, es un poco lo, lo que eh, hicieron los, los, los músicos y los grandes conciertos de rock, etc. ¿no? Patricia, Ahí, hay... que me, me, me están diciendo que queda muy poquito para el cierre, entonces sería bueno tener como una última frase Lito, de listo. Carmen de Eso, hacia dónde dije. va el futuro de las artes escénicas y de Javier para cerrar porque quedan pocos eh, minutos. Bueno, yo creo que nos, ahora tenemos una posibilidad de llegar a todo el mundo que en la medida que hagamos las cosas bien que podamos eh, hacer buenas comunicaciones vamos a poder eh, estar con el teatro chileno circulando en el mundo entero para nosotros esto es una herramienta también de circulación internacional nacional vamos a hacer platea en el formato digital yo creo que los artistas las creaciones están que vamos a darnos vuelta con el eh, nueva con nuevas formas, formatos, pero lo más importante es que abrimos el mundo, que hoy día es posible hacerlo todo, que el límite hoy día es Plutón, y nosotros queremos ir a Plutón. Muy bien, muchas gracias Carmen. Y Javier, ¿qué, qué último para cerrar? Eh, bueno, sumándome al a eh, escenario que describen Carmen y Patricia, yo diría también que indudablemente hay un escenario híbrido muy optimista en el mediano plazo por la ampliación de públicos, por la ampliación de circulación, pero también habrá que pensar en la brecha digital, en cómo lo podrá abordar eh, las artes escénicas, porque sin duda que esa es una contingencia y un desafío cultural. Entonces creo que aparece allí un nuevo campo probablemente de exploración, habrá una resistencia seguramente también dentro del mismo sector eh, a la digitalización y creo que ahí va a ser interesante ese diálogo y ese nuevo escenario para pensar las artes escénicas y también la, el vínculo desde ahí con los públicos. Eso. Muchas gracias por, por sus comentarios y creo que, bueno, yo estoy muy honrado de ser parte obviamente de moderación en este... Panel, creo que son plataformas digitales que van a quedarse. Yo creo que lo presencial va a volver, pero lo digital que eh, llegó para quedarse y, y ese desafío también va a tener que interactuar con toda la cadena, obviamente productiva de las artes escénicas. Y, y por ello agradezco mucho, obviamente, el espacio de poder profundizar en los proyectos. Así que muy agradecido, Patricia, muy agradecido, Carmen, por el tiempo y Javier, obviamente, por todos tus aportes para poder pensar las artes escénicas del futuro. Muchas gracias a todos.